Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos, suscriptores de mi canal, Felicidades, soy Chiquillo. El día de hoy me encuentro aquí en el crucero de los Sauces de Mora a Juchitlán y a Cuquillo, Jalisco, ya que se va a llevar a cabo una cabalgata en honor a San Bartolo Apóstol, ya que ahí en Cuchi, el rancho de Cuchi, municipio de Cuquillo, Jalisco, festejan a San Bartolo el 24 de este mes. Entonces vamos a grabarles lo que es esta cabalgata ya muy tradicional en este canal de YouTube, Jalisciense Soy Cuquillo. Vamos a compartir esta cabalgata porque es muy tradicional ya, cada año se realiza en vísperas de la fiesta en honor a San Bartolo en el rancho de Juchitlán, aquí en el estado de Jalisco, municipio de Cuquillo, Jalisco. Este bonito rancho que el día de hoy, pues ahí va la gente, algunos van para Cuquillo, otros van para el rancho, para Juchi, a esperar la cabalgata. Y me encuentro aquí en un bonito lugar, aquí en el mentado puente de aquí del crucero de los Sauces de Mora. Y voy a mostrarles aquí qué bonito paisaje, qué bonitos milpales, la verdad, muy bonitos milpales. Y lo que es ahorita la temporada de lluvias, los bonitos arroyitos con agua bien azulita. Ahí, esta agua que va aquí, va con rumbo a la presa Los Gigantes de aquí de Cuquillo, Jalisco. Y eso es bueno, ya que esperemos que este año también se llene la presa de Los Gigantes, ya que sí le falta mucha agua, la verdad sí le falta mucha agua, pero gracias a Dios el temporal de lluvias va muy, muy, muy bonito este año. Y pues ahí está la gente ya, por ahí ya esperando ahí una sombrita a los demás de a caballo, que en un rato, un momento más, van a llegar para que se lleve a cabo esta bonita cabalgata al rancho de Juchi. Y qué bonito arroyito, la verdad, se antoja como en la hora del calorón echarse un chapuzón ahí, un baño ahí, al estilo rancho. Y ahí ahorita les voy a mostrar lo que es un cuamil, siembra que está aquí. Esta es la siembra en la pura sazón. Qué bonito, de verdad, qué bonito. Fíjense nomás. Ahí tiene lo que es la milpa y el frijolito, que ya casi está por florear. La milpa también ya casi está por espigar. Y muy pronto, si Dios quiere, vamos a tener elotes y también ejotitos aquí en este cuamil. Y ahí viene la gente ya con sus caballos, con sus remolques. Ahí, la raza, nomás, qué contento hay. Ahí va la gente ya, en un momento más se va a llevar a cabo esta cabalgata, ahí para que estén al pendiente y compartan los videos, compartan estos bonitos videos que estamos compartiendo en este canal de YouTube, Jalisciense Soy Cuquillo, videos variaditos, videos de todos, los estamos compartiendo en este canal, ahí para que nuestra gente que se encuentra lejos de su rancho, de su pueblo, de su familia, pues pueda disfrutar de esto que les vamos a compartir en este canal de YouTube, Jalisciense Soy Cuquillo. Cada semana estamos compartiendo varios videos, ya sea de peregrinaciones, de comidas, de todo eso le estamos compartiendo en este canal de YouTube, Jalisciense Soy Cuquillo. Ahí está la gente, a ver, ya listos ahí para la cabalgata, ¿qué? Aquí los, ¿cómo se llama su banda? Tamborazo LS. A ver. Tamborazo LS en Instagram. ¿De dónde son ustedes? ¿Mande? ¿De dónde son ustedes? Somos de Palmarejo, Zacatecas. ¿De Palmarejo, Zacatecas vienen? Sí. Ah, qué bueno, pues bienvenidos aquí a... aquí a Juchi. El día de hoy se va a celebrar esta cabalgata en honor a San Bartolo, ¿verdad? En honor de Juchi. Bienvenidos. Listos. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Yo compartiendo los videos y ustedes compartiendo su música, ¿eh? Muy bien. En este canal de YouTube, Jalisciense Soy Cuquillo, nos vamos a encontrar, ¿eh? En un momento más les digo cómo encontrarme. Ahí está, ¿eh? Pues como ven, ahí están los de la banda ya. Contentos. Ahí está, ya salió en el video, ahorita va a salir. Sí, pues están ya contentos los de la banda, esperando que vengan los demás para empezar la música. Y irnos ahí en esta cabalgata bonita que se va a realizar con rumbo al rancho Juchi, de aquí del crucero de los Sauces de Mora. Cada año se celebra, y nomás qué bonito ejemplar, qué bonito macho, muy, muy, muy bonito, la verdad. Y machos, caballos, burros, de todo va a ir en esta cabalgata.
ahí para que vean en este video que aquí en Cuquillo no muere la tradición de eso de los caballos, de los ranchos. Ojalá y nunca muera porque es muy bonito, la verdad. Son tradiciones muy bonitas. Aquí en Cuquillo, Jalisco, cada rancho, cada fiesta patronal de cada rancho, celebran una cabalgata, la verdad. Y eso es bonito. Y en este canal de YouTube, Jalisco Cuquillo, se los vamos a mostrar. Hola, ¿qué tal? Veo que ya están esperando aquí que empiece la cabalgata. Sí. A ver, dígame, ¿a quién le quiere mandar saludos usted? Pues a toda la, todos los familiares y parientes que tenemos, amigos de aquí de municipio de Cuquillo y más acá para el lado de Juchitlán, Contla, San José y todo eso. ¿Cuál es su nombre usted? Yo soy Rigoberto Sánchez, me dicen el Cóndor. Ah, pues bien conocido, ¿verdad? Bien conocido, porque a nosotros aquí en el estado de Jalisco, aquí en nuestro pueblo, en esta región, nos conocen por apodos. Sí. ¿Verdad? Y, sí. Y qué bonito que hagan esto de la cabalgata cada año, ya que es una tradición muy bonita, la verdad, y ojalá y nunca se acabe lo de la gente de caballo, ¿verdad? Sí, aquí lo esperamos cuando guste. ¿Cada año lo hacen? Sí, cada año. Cada año. Cada año. ¿Cuándo es la fiesta? El 24. El 24, sí. El 24 de, ahora, de este mes. ¿Verdad? 24 de agosto. De agosto. Sí. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué actividades realizan estamos ahí en el jardín, ahí en el templo? Pues hacemos castuanes. Ah, pues hay que ir a, también a compartir, sí, ¿verdad? Ahí los esperamos, yo también ahí andamos. ¿Sí? Castaneadas, sí. Ah, qué bueno. ¿Cómo me dijo que se llamaba? Rigoberto Sánchez. Rigoberto Sánchez, ¿cuál? Yo soy de Contla. De Contla. También pero, uno de esos, pues, siempre andamos igual, en Cuchi, en Contla siempre andamos. ¿Sí es cierto que a Contla le decían el Cuquillo, que era primero Cuquillo? Pues. Primero dice, Cuquillo. Pero pues sabe, hace ¿verdad? Muchísimos años. Porque antes creo. Ahí había mucha gente, ¿verdad? Había. Sí, sí había. Vivía mucha gente, pues, ¿verdad? Sí. También hay que ir a compartir a Contla. Un día de estos también, o cuando sea la fiesta, me invitan y claro, vamos sí. a compartir. Ahí les esperamos. Bueno, ¿cómo ¿cuánto tiempo tienen ya en esta cabalgata? Pero, realizando yo participando como unos 7 años para acá. ¿Cuánto? 4, 7 o 6, por ahí no me acuerdo, pero... ¿Sí? Pues qué bueno, ojalá y de aquí nos para adelante... Estamos con lo de la pandemia. Pues, así es. Sí, pero sí, antes sí la, sí la, sí. Sí la realizaban. Sí. Pero qué bueno, ojalá y que de aquí para adelante ya no haya enfermedades, ya no haya virus como eso, para que se siga realizando, ¿va? Y estar festejando a nuestros santos patronos de los ranchos, ¿va? Sí. Gracias. Aquí los esperamos con gusto. ¿Usted, señora, qué le quiere mandar saludos? A ver, deténgalo para que se oiga ahí. No, no, ¿tiene familia en Estados Unidos? Sí. A ver, ahí le va para que se mande y la vean. Que va a mandar saludos para allá y está aquí en la cabalgata. Le mando saludos a mis hermanos que están en Estados Unidos. Vamos aquí en la cabalgata, ¿cómo se dice? La cabalgata de aquí de Cuchi. La cabalgata de aquí de Cuchi. Y nos vamos a pasar a gusto. No, sí, la verdad sí. Es una bonita tradición y ojalá y nunca se pierda de hacer estas cabalgatas, porque en cada rancho, en cada fiesta patronal, la hacen, ¿verdad? Y en este canal de YouTube, en este YouTube lo vamos a compartir y lo que queremos también es de que sus familiares los vean por medio de estos videos y reciban un saludito. ¿A quién le quiere mandar saludos? ¿Dónde se encuentran ellos, dice? A mis hermanos. Ajá. A Fernanda. ¿A Fernando dónde se encuentra él? Epas, San Francisco. San Francisco, California. Hasta allá lo vamos a mandar un saludo. A todos mis hermanos que tengo allá. ¿Tiene muchos en venir? Sí. ¿Sí? Todos mis hermanos que están allá. Pues fíjese qué bueno que en este video los van a mirar que están aquí ya esperando que comience la cabalgata, ¿va? Bueno, gracias. ¿Cuál es su nombre? Leticia. Leticia, bueno, ahí van a ver su saludo, ¿eh? Ay, gracias. Ahí estamos. Bueno, ahí quedó el saludo de esta familia que ya está aquí esperando lo que es la cabalgata. Y también aquí está un burro que también va a ir en la cabalgata. Machos, burros, caballos, de todo, va a ir en la cabalgata. Y en este video lo van a ver, la verdad, que no se termine esta tradición de andar a caballo las personas, de por ahí de hacer estas cabalgatas, de hacer caripeos, charreadas, todo eso, que no se nos termine aquí, en esta región, de aquí de Cuquillo, Jalisco. ¿Por qué? Porque es muy bonito, una tradición de Jalisco. Ahí está la gente ya, lista ya, casi lista ya para salir con rumbo
allá a Juchi, donde se va a realizar esta cabalgata. Mucha gente que se encuentra aquí, ya esperando que comience esta cabalgata. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¿Ya casi listos o qué? Muy bien, muy bien. ¿Ya hay primazo? Ahí está. También el primazo ya listo con su caballito ahí para partir con rumba ya a Juchi. Allá al centro de Juchi, por allá van a llegar. Y también les van a dar una comida por allá. Y todo esto lo vamos a compartir en este canal de YouTube. Feliz Soy Cuquillo ahí para que estén al pendiente y compartan estos videos, que todavía no se termine esto de los caballos, la verdad, porque las cabalgatas, los peripeos, las charreadas, porque en la región de Cuquillo, Jalisco, hay mucha gente de caballo, nada más que pues poco a poco se va perdiendo, y ojalá y vuelva para atrás otra vez y seguir compartiendo lo que son estas cabalgatas. Bueno, mi gente, nos vemos más adelante ya aquí con los muchachones por ahí ya echándose el primero para agarrar ahí valor, ya que la cabalgata pues es algo retiradito, pero pues se animan allá a irse a caballo hasta allá, hasta el rancho de Juchi, desde aquí del crucero de los Sauces de Mora, Juchitán y Cuquillo. Bueno, nos vemos más adelante ahí para compartirles también cuando salgan y cuando lleguen allá al rancho de Juchi. Bueno, seguimos aquí ya grabando lo que va a ser la salida de aquí de la cabalgata, que ya se está acomodando para allá la gente de caballo, la banda y la reina y todo, ya están por ahí acomodándose ya para salir en estos momentos, unos momentos más, ya van a partir con rumbo allá al rancho de Juchi, allá a su centro, al jardín, por ahí van a llegar, van a hacer una misa por ahí, también les van a dar comida también por allá a todos los que visiten ahí al rancho, los que vayan a caballo y a todos los que vayan les van a regalar comida. Como es una tradición que en cada cabalgata también les den comida. Y en este canal de YouTube, Jalisciense Cuquillo, les vamos a compartir todas estas bonitas tradiciones de esas cabalgatas aquí en la región de Cuquillo, Jalisco. ¿Están todos ya? Ya listo, ¿da? Así es, primo. Bueno. Ya listo, ya están todos listos aquí, ya para partir con esta cabalgata por allá al rancho de Juchi, de aquí del crucero de los Sauces de Mora, de aquí van a salir. Échele, amigo, échele, sombreros, ahí para los que no traigan. Échele. Ahí está. Échele. Ahorita que salga la primera música, ¿da? Para que salga alegre el video. En unos momentos más van a salir con rumbo a Juchi, de aquí del crucero de los Sauces de Mora. Por aquí se reúnen todos a esta cabalgata, ya muy tradicional, que cada año se realiza. Oiga, ¿usted siempre viene a esta cabalgata? Aquí andamos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted de dónde es? A ver, ¿tiene que decir a las personas para ver este video en este canal de YouTube? Ah, este canal de YouTube es para YouTube, ¿verdad? Entonces, perfecto. Vamos a decirles a todos que son bienvenidos año con año para la cabalgata, ¿verdad? Siempre se hace de aquí,
aquí del cruce de los Sauces, ajá, de Mora hasta Cuchitlán. Qué bonito. Entonces se pone la banda, allá los esperamos con una buena birria, muy sabrosa, que de hecho ya se está cocinando y todos son bienvenidos. Ah, bueno. Están muy al pendiente. Qué bueno. Porque siempre se publica. Tradiciones. No, estas tradiciones son bonitas. Sí. Sí. Que la verdad son muy bonitas, muchas gracias. Claro que sí, son muy hermosas. Y yo lo que pasa, no traigo la caballo ni ando a sombrerado de charro porque hay que atraer también la familia. Entonces yo traigo una camioneta con familia para ir acompañando la banda, la música, y hasta que lleguemos a nuestro destino y a seguir conviviendo allá. Sean todos bienvenidos. Antonio Rubalcaba para servirles a todos mis amigos. Yo quiero mandar saludos a todos, a mis amigos de la Super 27, donde jugamos básquetbol, y a todos los caballerangos que nos acompañan, que son una chulada de amigos, ¿eh? Que esa amistad siga creciendo, que esto se fomente año con año, y en otras rancherías también que lo lleven a cabo, porque es bonito. Claro que sí. Ajá. Oh, qué bonito, qué hermoso. Que se dé a conocer nuestra comunidad, por bonitos eventos. Esto. Así es, me encanta esa idea. Ánimo. A ver, pues seguimos por aquí compartiendo lo que va a ser esta cabalgata, que pues en unos momentos más se va a realizar ya de aquí del crucero de los Sauces de Mora con rumbo allá a el rancho de Juchi, municipio de Cupío, Jalisco. Que en estos ranchos, la verdad, de la región de Cupío, Jalisco, es una tradición de que en cada fiesta patronal de cualquier rancho se realice una cabalgata. Pero muy bonito, muy bonito, levantar la raza. ¿Dónde está? Por ahí va a comenzar ya, por ahí la cabalgata. Y vamos. A ver, pues, papá, la raza de YouTube, compadre. Traba la cable, por favor. Gracias, gracias, gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Dos, dos. ¿Eh? ¿Eh? No te escucho. Ahí que estoy calando la voz. Ahí va, ahí va. Con un cale para que lo... Ah, bueno, ahí está. Bueno, pues, vámonos, que empezamos este tamborazo. ¡Hermes, compadre! Venga hacia allá, para que salga ya nada. Okay. Vamos arrancando, compadre, matar la raza de YouTube. Laborazo de LS, mejor. Yeah. Qué bonito, la verdad. Se enchina el cuerpo, la piel de escuchar este tamborazo, la verdad. Muy chulado. Gracias, gracias. Estamos. La paz se la toma con Paquito. Con su reina también, la reina del rancho de Juchi. Como siempre, también en cada rancho, en cada fiesta, pues también escogen ahí a su, eligen a su reina, para que sea la reina durante las fiestas patronales de su rancho. Mucha gente de caballo que se dio cita el día de hoy aquí para realizarse esta cabalgata, que ya está partiendo con rumbo allá a Juchi, de aquí del rancho del crucero, el crucero de los Sauces de Mora. Sí, ya. Ah, chulada. Ya estamos dando comienzo a esta cabalgata que se va a llevar a cabo en un momento más. Ahí están también, se acostumbra también a las cabalgatas darles por ahí un agua fresca, una bebida por ahí,
para el calorcito, ya que pues hay mucho calor el día de hoy aquí, pero es bueno, ya que se puede pues, disfrutar más a gusto las cabalgatas por ahí con un refrescante trago de refresco, de agua fresca, o también de cualquier bebida por ahí. Ya anda, ya anda la gente ya llevando ahí su bebida también en sus caballos. Qué bonito que se realicen estas cabalgatas. Ojalá y pues no se pierda la tradición de estas cabalgatas en los ranchos de aquí de Cuquío, en los ranchos municipios de Cuquío, Jalisco, aquí en la región. Un pueblo muy, muy ranchero, la verdad. Cuquío se compone con puros ranchos. Cuquío no es muy grande, pero tiene... ¡Échale a Filimón! ¡Échale a ese burro! A ese burro que se llama Filimón por ahí. También. Ahí va, ahí va. Échale, 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 amigazos. Ahí va la cabalgata ya, con rumba Juchi. Y ya, vamos allá, la vamos a esperar también para compartirles la llegada ya en Juchi. Y también si por ahí les dicen que les van a regalar comida, también eso lo vamos a compartir allá en Juchi. Y algunos comentarios por ahí de las personas que pues realizan esta, que cada año realizan esta cabalgata aquí en Juchi. A ver, ahí le va. Ahí le va. Le quiero mandar saludos a los de San Francisco, California. A ver, dígale. Para Raimundo Villegas y todos mis hermanos. Así es. Ahí te va. Gracias ahí. Ahí está, mandando saludos aquí este señor, que no me iba a decir su nombre, pero... Eduardo Villegas. Eduardo Villegas. Ándale, Noé, porque ya mero te van a dejar. Ahí está, Noé, a ver. Dime, mándale saludos a tu gente por allá. Agua. Mándale saludos a tu gente allá en Estados Unidos. ¿Tienes por allá, no? Sí, mis hermanas. Saludos a mis hermanas que están en este... Aquí en Arizona, no sé dónde. Allá se mandan en Estados Unidos. Por aquel lado, sí. Qué bueno que te vean en este canal, en este video, que andas aquí en la cabalgata. De Juchi. Mi canal también, Aurelio. Aurelio, por allá también. Aurelio y Paula y Carmen. André, pues, y a todos, a todos los que están allá, todos amigos, y los que están aquí, ¿verdad? André, pues, vamos a seguir esto de la cabalgata, porque nos vamos a ir allá a esperarla también allá, la cabalgata en Juchi. Ahí va la cabalgata. Y en este canal de YouTube, que soy Cuquío, se lo vamos a compartir a todos por ahí para que compartan. Gracias, nos vemos más adelante ahí para compartirles lo que es la llegada y también lo que es la comida. Gracias.